Pues listo. Gerardo, entonces, si nos comentas, un empleado, ¿qué debe de fijarse antes de contratar un crédito de nómina? ¿Cuáles son los tips que ustedes como prestadero podrían dar? Pues bueno, yo te diría que lo deberían de comparar no solo con el crédito de nómina que le está ofreciendo su empleador, sino que también lo puede comparar con otros créditos personales, que pues en términos de garantías son iguales, no hay avales ni garantías, pero el empleado se puede ir con la facilidad de a lo mejor otorgar este crédito de nómina sin saber que las condiciones son muy malas, que pueden ser, por ejemplo, tasas muy elevadas, por decir algo. Y entonces se pueden dar cuenta posterior y que les están quitando de su quincena, pues más de lo que planeaban y que al final pues ya no les está alcanzando para el gasto. Entonces, primero es pues comparar con otras opciones de crédito y no necesariamente se vayan con la sencillez de ir con el empleador para solicitar este crédito de nómina, ¿no? El segundo consejo que te daría, y estos son casos extraños, pero puede darse, es que no se confíen al ver su recibo de nómina y ver que les están descontando el pago del crédito de nómina. Que constantemente también chequen su historial crediticio y verifiquen que el crédito se ha ido pagando. Porque ha habido casos donde, si bien a ti te descuentan y no te dan el dinero del crédito, porque pues, en teoría lo estás pagando y así funcionan, el empleador no está pagando al otorgante de crédito ese monto. Entonces, puedes inclusive empezar a incurrir en algunas moras o en algún impago cuando tú, pues efectivamente, sí lo estás pagando. ¿Dónde compararlos? ¿Dónde comprar los créditos? Pues mira, hay diferentes comparadores. Yo lo que más recomiendo el comparador es en línea. Por ejemplo, hay uno que se llama comparadorfinanciero.mx que compara muchos créditos personales, no solo de medios alternativos como el online, sino también de bancas y de financieras, ¿no?